El comando de policía de la subzona Zamora Chinchipe número 19 tiene bien a comunicarles los resultados obtenidos de los operativos de control realizados durante la semana del 10 al 16 de junio del presente año en la provincia de Zamora Chinchipe. El jefe encargado de la subzona, el mayor Edgardo Moreno Suárez, informó los resultados obtenidos en 31 operativos realizados durante la semana, producto de los cuales se contabilizan 29 detenidos por diferentes delitos y contravenciones. En este sentido, nosotros hemos podido realizar 31 operativos, producto de lo cual hemos registrado a 315 personas, de igual forma se han registrado 271 vehículos y han sido detenidas 29 personas. Moreno dio a conocer que se privaron de la libertad en toda la provincia 8 personas por boleta de apremio, violencia intrafamiliar 5 detenidos, por algazaras nocturnas 6 personas, por conducir con aliento a licor 3 y una persona por estar de forma irregular en el país. 5 personas detenidas por violencia intrafamiliar, 6 personas que han sido detenidas por protagonizar algazaras nocturnas, 3 personas que han sido detenidas por conducir con síntomas de haber ingerido licor y una persona detenida por permanecer irregularmente en el país. Por delito contra la propiedad privada fueron detenidos 3 adolescentes de 14, 15 y 16 años de edad, respectivamente, por sustraerse un alacto, así indicó la autoridad. En cuanto a delitos, tenemos una persona que ha sido detenida en cumplimiento a una orden emitida por la autoridad competente por un presunto delito de apropiación ilícita. También tenemos 3 adolescentes en la ciudad de Yazaza por haber perpetrado un delito contra la propiedad privada. El mayor de policía también se refirió a los 203 policías separados de la institución, entre los cuales se encuentran 3 servidores policiales que pertenecían a esta subzona. Sí, precisamente el día 10 de junio pues vino hasta acá el señor director general de personal de la Policía Nacional, quien informó sobre la desvinculación de 203 policías de las filas de la institución policial. 3 de ellos pertenecen a esta subzona. Igualmente informó que en los próximos días se dará a conocer sobre la desvinculación de 240 policías más. Cabe señalar que en el transcurso de la semana se detuvo un vehículo por transitar con la matrícula caducada, reportó para Multicanal Miguel Ángel Gaona.